Me ponen el bozal, no puedo hablar, no. O sea, a mí se me oye perfectamente a través de la mascarilla. Nadie me ha callado la boca. Y si creo que tengo que decir algo, lo voy a decir. Pero las oportunidades que tienen los charlatanes en ese tipo de situaciones son brutales. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Se ve bien o no? ¿O hay poca luz? Se ve bien, se ve muy bien. ¿Sí? Nos ven bien, nos escuchan bien. ¿Se oye bien? Yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Oye, qué gustazo que por fin nos vemos y platicamos después de tanto sí. tiempo de estar ahí platicando, ¿no? Por WhatsApp, en el grupo. Pero tenemos que desvirtualizarnos, Nico. ¿Cuándo vienes para España? Ni me digas que lloro, cabrón, porque yo iba a ir el 20 me iba a ir para allá, el 20 de este mes, y pues ya no se pudo. Entonces, pero de hecho es mi primer viaje programado. Voy a ir para allá. O sea, si se puede el próximo año, voy el próximo año. Y me voy como un poco más de un mes. Genial. Entonces, genial. Pues los voy a buscar, sin duda. Igual cuando vengan para acá, tienen aquí su casa, por favor. Más te vale. Claro que sí, doctor. Bueno, pues vamos a empezar porque me llegaron un montón de inquietudes y dudas y demás de lo que vamos a platicar. Y me gustaría empezar por presentarte que eres el famoso Doc Pharma ahí en TikTok. Famoso. Y bueno, yo soy muy fan de tu contenido, lo sabes. Me encanta cómo Igualmente, explicas. Nico. Porque además, pues vas mucho a profundidad. Y bueno, ahora que estaba viendo todo lo que has estudiado, si eres doctor en farmacia, me parece que tienes dos másters, ¿no? Farmacéutica, sí. Formación en ciencias de la salud. O sea, tienes ahí algunos trabajos de investigación en antiparasitarios, antiinflamatorios. Entonces, digo, lo dejo así, ¿saben? A mí no me gusta mucho como eso de los títulos, pero ¿por qué? Porque particularmente los temas que vamos a tratar hoy, sí es necesario. Por ahí tú tenías un video de sí, cualquiera puede opinar, pero no todas las opiniones son iguales, ¿no? Entonces... Por esto lo estoy mencionando, para que vean que, o sea, no estamos hablando con cualquier persona el día de hoy, y viene sobre todo al tema de la evidencia científica, y que es bien importante en este tema de los fármacos y en esta situación de pandemia que tenemos, ¿no? Entonces, mi estimado Guillermo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Nico, por invitarme. Vamos a platicar, vamos a entrar en el tema. A mí me gustaría, es una duda bien frecuente y algo que es muy poco entendido en los temas, entre muchos temas, pero ¿qué necesitamos nosotros para poder sacar un fármaco al mercado? No sé si nos puedas platicar un poco de eso. Sí, bueno, lo primero, hay dos cosas fundamentales, casi como todo en la vida, tiempo y dinero. O sea, sin tiempo y dinero no podemos hacer absolutamente nada. La media de tiempo que se tarda en sacar un fármaco al mercado está entre los 10 y los 14 años. Aproximadamente, ¿vale? Estamos hablando de fármacos nuevos, fármacos que van a emitir una patente, porque actualmente hay moléculas sin patente, dato que es muy importante porque es uno de los principales argumentos de los defensores del dióxido de cloro. Qué bueno que lo toques. Es algo relevante. O sea, hoy en día hay fármacos que no tienen patente. De hecho, en España, bueno, lo llamamos medicamentos genéricos. En España el 40% de las prescripciones que se hacen son de medicamentos genéricos, son de medicamentos que ya no, de principios activos, de fármacos que ya no tienen patente en vigor. Con lo cual, el argumento de que un fármaco sin patente no es rentable, no es real, no es efectivo, no puede utilizarse. Vuelvo un poco, que a veces, Nico, si ves que me voy por la tangente... Cosa, dale, por favor. No soy la persona indicada. Empiezo a enlazar piezas, enlazar temas y me voy del punto por completo, ¿eh? Dale. Pero el desarrollo de un fármaco es complicadísimo, muy complicado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que queremos tratar. Tenemos que buscar una enfermedad, un parásito, una bacteria, algún tipo de desarreglo hormonal o de crecimiento celular que no sea el adecuado. Después tenemos que buscar la diana, saber sobre dónde tenemos que actuar, cómo tenemos que llegar hasta ahí. El primer paso que hay en el desarrollo de los fármacos es elegir todo este tipo de acciones, primero. Segundo, saber si podemos realmente, tenemos la técnica o la capacidad de
fabricar algo o de diseñar algo que llegue hasta ahí. Porque el problema de todo esto al final es que no se entiende. Es muy difícil entenderlo si no tienes una serie de estudios previos. Porque la gente dice, joder, ¿cómo va a ser difícil llegar hasta ahí? Es que en el cuerpo la cantidad de metabolismos que hay es impresionante. Y hay mucha diferencia entre introducir un fármaco vía oral o vía subcutánea o vía intravenosa. No tiene nada que ver el camino que sigue el fármaco. Entonces, saber si podemos llegar al punto donde tenemos que actuar es clave. Y para todo eso, primero, tenemos que saber cómo enlaza el fármaco con la zona de actuación, con la diana. Segundo, ¿cómo llega el fármaco desde donde yo lo introduzco hasta allí? Porque hasta allí tiene que haber una serie de procesos de metabolización y tenemos que hacer el camino a la inversa. Es muy, 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 muy difícil. O sea, solamente en el diseño de todo este camino se tardan unos 4-6 años, más o menos. Si llegan a probar, yo qué sé, miles de moléculas, igual 5, 10, 15 mil moléculas diferentes, para que al final digas, bueno, pues aquí tenemos unas 300 moléculas que más o menos, por los diseños que tenemos, a nivel, esto es todo, estamos hablando ya de ordenadores, esto es lo que calculan todo equipos informáticos, de farmacoingenieros, de farmacólogos, obviamente, bioquímicos, o sea, los equipos que hay para este diseño de fármacos son increíbles, pero increíbles. Entonces, ahí tenemos entre 4 y 6 años más o menos de desarrollo de la molécula, pero a nivel digital. Después tenemos que pasar a los ensayos in vitro, luego a los ensayos in vivo. Y a medida que vamos pasando ensayos y vamos pasando fases, nos vamos cargando moléculas, porque lo que pensábamos que podía funcionar, no funciona. Y cuando estamos en un in vitro, yo voy con la molécula directa a la diana. Pero en un in vivo tengo que introducir la molécula, hacerla pasar por un montón de sitios diferentes y hasta que la molécula llegue, yo casi no puedo saber cómo va a llegar. O casi tengo, más o menos puedo saberlo, pero no estoy 100% seguro. Por eso es por lo que precisamente se hacen estos ensayos. Entonces, desde esta fase 1, la fase preclínica, estamos hablando, a lo mejor son, lo que decíamos, 300 moléculas más o menos, ya podemos pasar a fases de ensayo en personas, míticas conocidas ya, que ya todos hemos oído hablar de ellas por las vacunas, de fase 1, fase 2, fase 3, con pacientes sanos, enfermos, y luego, obviamente ya con unas muestras más heterogéneas de pacientes sanos, enfermos, ensayos dobles ciegos, triples ciegos, y lo que queráis, ¿vale? Todo eso, todo ese proceso, desde que se diseña, se identifica la diana, se diseñan las moléculas, y pasa por todas estas fases, lo que decíamos, entre 10 y 13, 14... 15 años. Y luego está la parte de la farmacovigilancia, porque yo voy a tener que controlar el fármaco. En todas las farmacias de España tenemos la tarjeta amarilla y si algún paciente nos identifica un efecto secundario que no está referido en el prospecto o en la ficha técnica, tenemos que identificarlo, y si hay una serie de efectos secundarios razonables o todo el mundo, mucha gente, identifica efectos secundarios, se incorpora a la ficha técnica del fármaco. Y si el efecto secundario es más perjudicial de lo que parecía, el fármaco se retira. El año pasado en España se ha retirado la ranitidina, por ejemplo. No sé si se sigue comercializando en algunos sitios de Centroamérica o Sudamérica, pero en España ya no hay ranitidina. Solamente, a lo mejor en algunos casos a nivel hospitalario y en alguna fórmula magistral para niños, pero desapareció de las farmacias. Precisamente porque había una serie de nitrosaminas, tal, había identificado que no hay una relación directa. Dije, mira, tenemos alternativas terapéuticas a esto. ¿Para qué vamos a andar jugando con la posibilidad de que esto pueda producirnos un daño si tengo alternativas terapéuticas igual de funcionales que sé a hoy que no lo provocan? El desarrollo de un fármaco es muy, 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 muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Y llegan poquísimos. Estamos hablando, lo que decía, de una molécula de cada 10.000. Y el dinero que hace falta para pagar a todos estos investigadores, claro, cuando se calculan los datos de rentabilidad de producción, que esa es otra, el producirlo, porque yo tengo la molécula, tengo el camino, pero ¿cómo produzco yo este fármaco para que se pueda tomar de una manera adecuada? ¿Cómo analizo yo la biodisponibilidad del fármaco? ¿En qué momento es la dosis máxima terapéutica? Es que, o sea, hay tantas cosas, y es tan difícil ordenarlas para que se entiendan correctamente, que es realmente abrumador. Entonces, explicar en un ratito
cómo se desarrolla un fármaco es casi imposible. Casi imposible, dificilísimo. Claro. No, y precisamente eso es a lo que quiero llegar, porque ahorita tocaste ahí unos puntos que son ahorita tendencia, porque es algo que la gente no entiende, y qué bueno que lo mencionaste. Vamos a agarrar un ejemplo que tú y yo estuvimos discutiendo vía chat, la cuestión de la ivermectina, ¿no? Que este estudio que se hizo en Australia, digo, una cosa es la desinformación, no, es que en Australia están poniéndole a todos de ivermectina y todos se curan y por eso no se mueren, cosa que vimos después que no, quién sabe dónde se inventan tantas estupideces, pero ese estudio precisamente decía, la ivermectina mata al coronavirus, al SARS-CoV-2 en 48 horas, me parece, in vitro, ¿no? Y en unas células, me parece, de riñón de algún chimpancé, no me acuerdo qué animal. Pero esa diferencia, ¿no? Que es como, está in vitro y no sé si cómo funcionaba ahí, porque me acuerdo que vieron que hicieron algún cálculo determinando que esa dosis con la que estás matando o con la que estás eliminando al virus necesitaría ser 10, 20 veces mayor a nivel tomado, ¿no? Entonces, lo que entiendo yo es que si tú estás teniendo un resultado de in vitro, la ivermectina mató, porque ya usan otros fármacos, no, lo ácido cítrico in vitro mató, tal cosa in vitro, y entonces a partir de ahí agarran para decir, bueno, vamos a verlo en vivo, pero ¿cómo le ha, o sea, es que esto que me estás comentando de años y años y años, ¿no? Y de sujetos de prueba, y ahora los sanos, ok, no les pasó nada, ahora enfermos contra sanos, y eso es algo bien complicado que la gente, no, es que ya, pues ya lo mató, ya me lo voy a tomar, no pasa todo, pasa con la ivermectina, pasa con el dióxido de cloro, pasa con un montón de productos que al final del día estás hablando de, pues es que les faltan muchísimos años nomás para ver, digo, la ivermectina ya tiene su respaldo en cuanto a toxicidad y todo eso, ¿no? Pero estás buscando que ese principio activo vaya a tener un efecto similar al que tuviste en la caja de Petri o en el mecanismo que utilices, a que pase por todo el tracto digestivo, se absorba y de alguna manera tenga esto, ¿no? Eso es lo complicado. Claro, claro, y llegue al tejido pulmonar donde tiene que hacer el efecto. Claro, porque igual se va directo al riñón. Exacto. Y se acabó. Y aquí ya. Y ya te puedes tomar los litros que quieras de ivermectina, que aquí no pasa nada. La ivermectina sí que es verdad que tenía, o por aviso, tenía un perfil de seguridad muy, muy bueno. Pero con el coronavirus, un grupo de expertos teoriza. Y dice que esto es totalmente lícito. Te dice y dice, bueno, yo creo que esto puede funcionar. Y como esto es algo que ya tenemos en nuestro arsenal terapéutico, aunque no estemos usando de manera arreglada para a lo mejor ciertas cosas, pues vamos a probarlo. Si creemos que puede funcionar, vamos a probarlo. Fue lo que pasó con la hidroxicloroquina. Dijeron, esto puede funcionar, creemos que puede funcionar, pues vamos a probarlo. Empiezan a probar, pues una serie de pacientes, creo que fueron el 50 pacientes del primer estudio, 75 pacientes, parece que funciona. Luego otro estudio, y después viene el metaanálisis y viene tal, pues, y lo derrumba todo. Y lo derrumba todo. Y empieza a haber problemas con los intervalos QT, y empieza a haber problemas de corazón, y ya nadie utiliza hidroxicloroquina. Bueno, no sé si se usa en alguna parte del mundo, pero desde luego en España ya no se usa hidroxicloroquina después de aquello, todo aquello que ocurriese. Entonces, uno de los problemas de la evidencia científica es que es lenta. Porque yo lo comparo muchas veces con la burocracia. Aquí en España me tiene frito. Pero a veces digo que lo único más lento que la burocracia española es la evidencia científica. Porque la gente cree que aparece una enfermedad nueva. Uf, venga ya, la cura. Vivimos en una época en la que la inmediatez es necesaria. O sea, es imperioso que a mí me des una respuesta ya. Y además que la respuesta sea buena y barata. Porque como sea cara, te voy a acusar de que eres un capitalista y que lo que quieres es sacarme el dinero. Y como no sea rápida, te voy a acusar de que estás guardándote la cura para que se mueran los pobres. Es que hay una diferencia muy grande entre la realidad, o sea, ser consciente de que todos estamos jodidos y la conspiración. Pero hay gente que no es capaz de creerse que todo el mundo está mal o que todo el mundo tiene problemas y que a todo el mundo le pasan cosas. Porque hay que justificar que a mí me está pasando esto o que al resto del mundo le está pasando esto. ¿Ves cómo me voy del hilo? No, está perfecto. Son temas importantes. Primero, ahorita aquí nos mencionan
que en Brasil la usan por orden de Bolsonaro. Tengo entendido que además había unas cuestiones ahí políticas y de negocios que tanto él como Donald Trump, ¿no? Claro. Sí, yo me la tomo para prevenir, dices. Es que esa es la onda, y es lo que tú mencionas que es bien importante, cómo estamos acostumbrados a todo rápido, ¿no? Ah, sí, no sé, paracetamol, aspirina, ranitidina, que es aquí también ya la están quitando, pero porque ya vienen décadas atrás de estudio, ¿no? Entonces, como ya lo tenemos al acceso a, no estamos acostumbrados a que eso es una cuestión totalmente nueva y que los tratamientos que se están usando, hidroxicloroquina, pues malaria y por ahí me parece lupus, ¿no? Ivermectina, parásitos, piojos, dióxido de cloro, nada, desinfección de superficies dice aquí el doctor. Y agua. Dice el doctor Micas, el coronavirus es falso, todo es culpa de Bill Gates y los chips. Saludos, doctor. Yo quiero el mío. Sí, no, ya una vez, para ya rápido, ahí te borras ese recuerdo de ese amargo amor. No sé si viste el meme de los mexicanos que sacamos con el termómetro. Una señora que le ponen el termómetro y dice, mátame ese recuerdo de ese amargo amor. Por lo es aquello que te mata las neuronas, ¿no? Pero es algo bien complicado, ¿no? Y hacerlo entender a la gente, porque además, no sé qué pienses tú, nosotros estamos acostumbrados a que todos los males que tú puedas llegar a tener, queremos curarlos con una pastillita, ¿no? Con lo que sea, me duele la cabeza, aspirina, paracetamol, ya. O sea, no buscas las causas, dice el doctor Micas, es broma, obvio. Hay que aclarar que es sarcasmo porque si no van a cortar este pedazo y van a lapidar al doctor Micas. El doctor Micas es conspiranoico ahora. No, así es sarcasmo, obviamente, señores y señoras, todo esto es sarcasmo, estamos jugando. Aunque no es un juego a gran escala, ya vimos que sí ocasiona muchos problemas. Pero la gente entonces quiere la respuesta rápida y, como tú mencionas, la evidencia científica es todo menos rápida, ¿sabes? Nos lleva muchísimo tiempo. Y en esta situación tan difícil que tú lo has visto, cómo se aceleran los estudios, los análisis científicos rápido, ¿no? O sea, ya antes no era así. Necesitas muchísimo años para la misma vacuna. ¿Cuántos años se tarda una vacuna de manera normal, ¿no? En salir al mercado una nueva. Pues algo parecido. Más o menos, 8, ¿no? 10, 12 años. 20, depende de la vacuna y depende del tipo de desarrollo que tengamos, porque si yo lo que quiero es una vacuna a lo mejor de una inmunidad rápida, pues a lo mejor el diseño que tengo que buscar de la vacuna es diferente a lo que si quiero que una inmunidad prolongada. Y el diseño de la vacuna no lo voy a equipar con el diseño de fármacos, pero podría ser algo parecido en cuanto a tiempo. Aquí hay una parte ya hecha porque ya tenemos una diana. Y sabemos cómo llegar a esa diana, porque ya hemos hecho desarrollos de vacunas para coronavirus y hay cosas similares que se pueden aprovechar y que son útiles para este tipo. O sea, hay camino recorrido. Igual no empezamos desde cero. Pero sí que es cierto que tenemos que empezar desde algún sitio y que nos falta todavía camino por recorrer para llegar hasta esa vacuna. Entonces, que se usan las bases del MERS o del SARS-1. Fantástico, porque ya tenemos una parte recorrida la vacuna, pero necesitamos saltar un poquito más. Ese salto, a mí, de la vacuna, sinceramente, de las que están desarrollando, no me preocupa la seguridad. Yo no creo, porque las vacunas hoy en día son súper seguras. Siempre va a haber inevitablemente algún caso de algún paciente de uno de cada millón, uno de cada 100.000, ¿vale?, que tenga algún problema. Eso es inevitable, inevitable. Va a pasar con casi cualquier cosa. Incluso si te comes una salchicha, o sea, alguien le va a dar una alergia y se va a morir, o un cacahuete. O sea, por poner ejemplos que son un poco estúpidos, a alguien le va a dar un cacahuete, se va a asfixiar. Y un cacahuete no es, nadie considera que un cacahuete es malo. Con el rollo de la vacuna, voy a que el principal punto de incertidumbre que tengo yo, y de hecho ya hay una publicación al respecto, es sobre la seguridad, o sea, la eficacia de la vacuna. Porque creo que en Estados Unidos hay vacunas que son legalmente eficaces a partir del 50% de vacunación. Del 40, o no sé si es un poquito menos, pero bueno. Sí, por ahí, por el 50. Entonces, dices, joder, el 50 es poco. ¿Es poco realmente el 50? Si tú vacunas al 100% de la población, ya sabes que el 50 de la población lo sabe, porque eso dicen tus estudios. Es inmune durante un periodo de tiempo que a lo mejor tú no estás seguro, pero sabes que a lo mejor es un año. Si tú, a lo largo de ese año, eres capaz de ver si esa población ha desarrollado anticuerpos, entonces puedes vacunar al otro 50. Y puedes ir haciendo saltos, saltos, saltos. Las vacunas no van a funcionar nunca en el 100% de los casos, igual que los medicamentos, no pueden funcionar siempre en el 100%, sino habrá que probar otra cosa.
Pero aquí lo que buscamos no es vacunar a todos y que ya todos estén vacunados. Ahora ya está, magia. Porque no funciona así. No funciona de esta manera. Entonces, a la gente muchas veces le cuesta entenderlo. Porque porque el fútbol funciona porque es fácil. Y los futbolistas cobran mucho dinero porque es fácil verlos y saber que cuando la pelotita pasa a la red, pues es gol y un punto para el equipo. Pero tú imagínate que tuvieras que explicarle a alguien o que transmitiesen cómo están desarrollando un fármaco. O sea, la gente fliparía. Mira, no entiende absolutamente nada. Corta. Entonces, o lo haces fácil o la gente no lo va a entender. Pero explicar esto y que la gente, con la cultura de la inmediatez que tenemos, lo entienda, es muy complicado. De verdad que es complicado, porque no estamos acostumbrados a eso. Es lo que dices tú. Dices, estamos acostumbrados. ¿No duele la cabeza? Paracetamol. Ya me da dolor de cabeza. Pero es que eso nos lo ha dado el tiempo, nos lo ha dado la historia, nos lo ha dado... Que, joder, es que me tengo que gastar... En España una caja de paracetamol no llega a 2 euros. Es que nos hemos acostumbrado a que las cosas se solucionan rápido... Y muchas veces las patologías menores por una cantidad de dinero pues más o menos razonable, o sea, o barato incluso, pero obviamente no siempre fue así. Y el estándar del que partimos ahora para juzgar ciertas cosas cada vez se va subiendo más. Y la exigencia de la gente cada vez es mayor. En cuanto a explicaciones, pero la formación de toda esa gente, del ciudadano promedio, como dice Cristian, no es suficiente como para poder explicarlo todo. Es como si a mí me quieres explicar ahora yo que sé, algo de teología o de derecho, pues te abro la boca, flipo y lo tendré que creer porque no tengo ni idea. Entonces, la formación que tenemos a veces es un hándicap para explicar ciertas cosas. Y el entendimiento que tiene la gente a la hora de extrapolar ciertas situaciones es que no funciona así. O sea, yo no puedo extrapolar la acción de una cosa con respecto a otra. Y es que esto que tú hoy estás dando por hecho, esta evidencia que tú hoy, en 2020, das por hecha, lleva desarrollándose desde hace 80 años. Es que hemos llegado hasta aquí desde hace 80 años. Pero la damos por hecha que se ha solucionado, o sea, que se creó hoy y que es evidente hoy. Y no funciona así. Todo requiere tiempo y dinero, mucho dinero. Y de ahí es donde se cuelgan estas personas. Por aquí fijé la pregunta de Vane, de ¿ivermectina ayuda en algo a prevenir o algo así? Pues ayuda para lo que está diseñada. Si estás hablando de específicamente en este nuevo SARS-CoV-2, pues ¿qué evidencia tenemos, Guillermo? Pues la invito. Pero no hay más. Me llegan un montón de mensajes de gente de, sobre todo, Perú, Bolivia, que sí. Están usando la ivermectina, que les está yendo genial, tal. Digo, pero por favor, publicadlo. Pues, si de verdad os está yendo tan bien, por Dios, publicadlo, porque la ivermectina de verdad que es algo pues, más o menos sencillo, más o menos barato de producir, tal. Si no lo estáis publicando, es que sois unos caraduras. O sea, ¿cómo puede ser que estéis utilizando un medicamento barato, sencillo de aplicar, con una dosis muy fácil de controlar, con una capacidad de curación de 48 horas y no lo estáis compartiendo con el resto del mundo? O sea, es totalmente el polo opuesto al dióxido de cloro, que se comparte con todo el mundo y es fácil tal, pero yo no lo entiendo. Por eso me cuesta creer que la ivermectina realmente esté funcionando tan bien, porque si no veo nada al respecto, joder, yo es que en ese sentido soy un poco pragmático, necesito ver algo que me demuestre que está funcionando, que si trabajamos sobre teorías, pues trabajamos sobre teorías. Cuando aparece el coronavirus y empieza a haber infecciones en los hospitales, pues se le tiraba todo lo que pensabas que podía funcionar, como los espaguetis contra el azulejo de la cocina. Y si se pega, pues se pegó y funcionó. Y si no, pues habrá que intentar otra cosa. Porque no tengo ni idea. Estamos hablando de febrero, marzo, de los primeros meses. Bueno, en España, ahí fue cuando empezamos la parte realmente mala, a principios de marzo. Claro. Y los médicos funcionaban como pensaban que podían actuar. Pero no había nada. Ahora el Remdesivir parece que sí tiene una eficacia más o menos razonable. Pero bueno, estamos en las mismas. Claro, y es que... Bueno, este video que subió Cristian Assad, por ejemplo, de claro, si te dicen ivermectina, dióxido de cloro, un montón de cosas, té de ajo, y estás hablando de que
si todos, si realmente tu porcentaje de pruebas, ¿no? Como en Estados Unidos están haciendo un montón, tú ves todos los, todas las personas que realmente, si estás hablando de más de un 80% de personas que se recuperan espontáneamente sin ni siquiera necesitar ningún tipo de tratamiento, esa es la bronca de que tú estás diciendo, ¿cómo no lo documentas? ¿No? Porque, pues sí, ay, es que yo tenía tres primas que se enfermaron, tomaron dióxido de cloro y se curaron. Espérate, es que no puedes, o sea, eso no lo puedes asociar. ¿Sí? No, pero pues, para empezar, no tiene estudios, ahorita vamos a tocar ese tema del dióxido de cloro, pero con respecto a la ivermectina, que por más que buscamos, oye, es que sí, pues sí, lo estamos usando Bolivia, Perú, digo, aquí en México igual me han llegado mensajes de, no, yo me curé con ivermectina, sí, ¿cuál era tu saturación? ¿Cuáles eran tus? No, pues nada más me dieron positivo a la prueba, tomé ivermectina y no entré al hospital. Pues ok, es que no puedo decirte, no, pues no sirvió de nada, pero es que no es así, ¿no? O sea, no tenemos ni evidencia, no tenemos nada. Esa cuestión in vitro que muchos están ahí como que trabajando con ese estudio, de que es que no alcanzas la dosis, es que, o sea, no sabes qué está pasando, realmente necesitas hacer un estudio mayor. Lo mismo con el mentado dióxido de cloro, ¿no? Que yo ahí tengo un PDF que se están rolando estas personas que defienden esta sustancia, de 80 estudios que se han hecho. Aquí está la evidencia, ¿no? Y te metes a ver estudio por estudio y son, como tú dices, el desinfectante, purificando el agua, como un gas a nivel en un ambiente ahí para ver que sí mata influenza, bueno, que destruye influenza. Y entonces, el problema que tenemos, y me parece también España, es que solo vemos el título, ¿no? Entonces, cuando tú ves ivermectina mata COVID en 48 horas a SARS-CoV-2, in vitro, ¡ah, ya! Toma ivermectina, obviamente, ¿no? Y tú lo mencionabas. Pues sí, pero ¿cómo sabes que eso no se te va a ir, o sea, al riñón o al hígado? O sea, ¿cómo sabes que va a llegar a los pulmones? Y otra cosa que esto está generando, que es lo mismo de la pastillita, para todo quieren pastilla, es el famoso efecto placebo, ¿no? Que es igual y no necesitabas nada, y la mayoría de las veces no necesitas nada, pero tú solito a la hora de tomarte, ya estoy, ¿no? Y entonces lo estás asociando a algo que no tiene ningún respaldo, que probablemente se pueda tener algún tipo, claro, de toxicidad, pero pues no, ese es por eso hacemos tanto hincapié en que necesita haber evidencia. Sí, está bien, es que mi prima se curó, es que ¿cómo explicas que mi abuelita estaba grave, le dimos un litro de no sé qué cosa y se curó? Pues no te lo puedo explicar, o sea, no sé, pudo haber sido coincidencia, pudo haber sido, no lo sé, si necesitas documentarlo. Totalmente de acuerdo. Lo que no se registra, no existe. Así de claro. O sea, yo lo siento mucho, pero lo que no se registra, no existe. Si tú no tienes la capacidad de registrar todo lo que vas haciendo en ese paciente con un rigor, obviamente, y luego correlacionarlo con lo que tú has hecho, es que no sirve de nada. Decías del placebo. Justo un estudio, el último que leí sobre hidroxicloroquina, a nivel profiláctico, comparaba con placebo. El porcentaje de pacientes que no se habían infectado creo que eran 3% más bajo los que usaban hidroxicloroquina que los que usaban el placebo, pero el 40% de diferencia estaba en los que habían tenido problemas con el intervalo QT cardíaco, que habían tenido algún tipo de disfunción, sí, a nivel cardíaco. Ahí sí hay una diferencia. Pues, no tiene sentido usar hidroxicloroquina de momento, hasta que no haya más evidencia todavía, como profiláctico, porque lo enfrentas con un placebo y pierde, porque no hay una diferencia grande en cuanto a que evite la infección, pero sí en cuanto a posibles efectos secundarios. El efecto placebo existe y está perfectamente documentado. Lo que hay que hacer es anularlo correlacionándolo con el efecto que tú estás provocando. Pero si tú no emites una correlación, pues no tiene mucho sentido pues, que nos den a todos pastillitas de azúcar. Bueno, de azúcar no, de almidón. O de lo que sea, porque como nos vamos a curar, porque es un efecto placebo, no, tampoco funciona así. Exacto, sí, y es algo que no, que depende, es que hay muchos factores, hay que depende la, o sea, porque, pues, obviamente mi abuelo se enfermó y salió bien, ¿no? Por ahí había un video de una chica, que es mexicana y andaba diciendo, es que mi papá es mayor y está muy enfermo y yo dije que no lo llevaran al hospital y se curó, obviamente, porque en los hospitales los están matando, ¿no? Y porque esto es una farsa y porque, no, es que
intentar abrirle a la gente esa, este panorama de, a ver, no es que no todo es blanco y negro, o sea, hay varios factores. Está, ¿a qué tanto estuvo expuesto, ¿no? al virus, si fue positivo, falso positivo, si fue, o sea, hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta, por eso es la importancia de documentar donde tú tengas estas variables ya bajo control y sepas lo que le estás dando y sepas cómo está el asunto. Por eso lo mismo de la vacuna, ¿no? Y ahora, me gustaría que nos platicaras un poco, porque mencionaste el tema de las patentes. Uno de los argumentos que utilizan los defensores del dióxido de cloro es que, pero pues tiene 28 patentes, ¿no? Y te ponen ahí una lista enorme de patente para uso en que purificar la sangre, una cosa así, ¿no? Para uso como tratamiento y no sé qué. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ¿para qué utilizarías tú esto de las patentes en un fármaco? ¿Es sinónimo de que funciona o qué significa una patente? A ver, un segundo, voy a volver un momento a lo anterior. Porque a mí Los Simpsons es una serie que me gusta muchísimo. Me he visto todo, yo creo que he visto todos los capítulos muchas veces. Hay un capítulo en particular que hay un oso que ataca a Springfield, no sé si lo recordáis, y montan una oso patrulla. Entonces están Homer y Lisa en el jardín, en el front yard de la casa, en el jardín, y pasa la oso patrulla por ahí y dice, mejor, la oso patrulla funciona de maravilla. Bueno, Homero creo que le dicen en México, ¿no? La oso patrulla funciona de maravilla, dice Lisa, pero sí, o sea, no hay pruebas de que haya un oso. Y dice, pero tú ves algún oso. No, no. Y Lisa coge una piedra y le enseña, dice, ¿ves algún tigre por aquí? Dice Homer, no. Dice, esta piedra está ahuyentando a los tigres. ¿Me la vendes? No, no. No puede funcionar así. No puede funcionar así. Entonces, el tema de las patentes. Cuando se desarrolla un fármaco para ayudar a solucionar una enfermedad, porque dicen, también usan argumentos como que los fármacos no curan, cosas falsas. Hay enfermedades crónicas que no se pueden curar porque no tenemos las capacidades técnicas para curarlas, no porque no queramos, porque no sabemos cómo curarlas. Si mañana inventan algo para curar la diabetes, fantástico, increíble, pero hoy no sabemos cómo curar la diabetes, sabemos cómo tratarla. Y con muchos tipos de cánceres igual, hay cánceres que sabemos cómo curarlos y tratarlos y sanar al paciente, y otros que no. La patente, yo si no recuerdo mal, tiene una validez de 75 años en cuanto a los fármacos, al menos en Europa. No sé si hay que registrar, me imagino que habrá que registrar la patente del fármaco para la comercialización del fármaco y el efecto del fármaco en cada país, o por lo menos a lo mejor en cada área geográfica, a lo mejor hay una confederación sudamericana o centroamericana, para tú poder comercializar el fármaco con esa indicación. Porque tú no puedes tampoco utilizar el fármaco para cualquier cosa. Por lo menos en Europa, tú tienes ese fármaco indicado para esto. Y tú, fuera de esa indicación, no puedes usarlo. Hay dispensas excepcionales, pero si yo diseño un antihipertensivo, tengo que usarlo para la hipertensión. No lo puedo usar para ninguna otra cosa. Luego, hay casos en los que hay medicamentos que se diseñaron para una cosa y luego se han usado para otra. El minoxidil, el sildenafilo, la varenicrina, pero son casos excepcionales, son casos puntuales. Pero la patente lo que te va a servir es para tú poder rentabilizar toda esa inversión que has hecho, que estamos hablando de a lo mejor entre 900 y 2.600 millones de euros. O sea, muchísimo dinero para poder fabricar un fármaco, para tú poder recuperar toda esa inversión que has realizado. Una vez que expira la patente, no es en Europa, tú tienes la posibilidad de fabricar ese fármaco. Yo como laboratorio que no tengo la patente, puedo utilizar ese fármaco y decir, bueno, pues yo lo voy a comercializar con el nombre del principio activo, paracetamol. Porque en España el paracetamol fue gelocatil de toda la vida, pero hace ya muchísimos años expiró la patente y ahora es paracetamol, genérico, sin más, la molécula. Luego, los principios activos que se utilicen para cada uno de los comprimidos, pues a lo mejor pueden variar un poco. Hay algunos que tienen lactosa, otros que no. También va a depender, obviamente, de la dosis. Pero la patente nos va a servir para justificar una rentabilidad de una inversión. Ok. Muy bien. Sí, porque, digo, ahí es bien complicado. O sea, si yo escucho patente, para mí que algo está patentado es que algo está demostrado que cura, que está demostrado que funciona, que está demostrado que, o sea, que tiene todos los usos posibles, ¿no? Y hay que tener bien claro qué es eso. Entonces, porque aparte, pues todas, sí están. No he visto ni siquiera, hay unas de fechas muy lejanas, pero
en este tema del dióxido de cloro, que imagino que también te lo preguntan mucho, ¿no? Es que no quiere, Big Pharma no quiere que nosotros utilicemos algo sencillo y barato para curarnos de todo, porque aparte es bien curioso, ¿no? Cura el autismo, cura la diabetes, por ahí pone el doc, cura la diabetes, cura el cáncer, ¿no? Cura VIH, adiós, ¿no? Mata el virus. O sea, y dices, en la torre, o sea, en la vida ha existido una sustancia así de milagrosa, ¿no? Y oxigena la sangre, y te ponen las evidencias, y las lees y dices, es que no dice eso, ¿no? O sea, ¿en dónde diablos? Obviamente hay mucha bibliografía como desinfectante, pero yo no he visto, no sé si tú hayas visto alguna, donde de verdad hagan una relación entre el consumo, sí, o sea, que tú te lo tomes, y una relación con una enfermedad en particular. Ven toxicidad, claro, por el mecanismo con el que están purificando el agua, ¿no? Pero no como de, vamos a comprobar qué pasa de estas 2,000 personas con influenza y estas que no tienen, a estas les damos dióxido, a estas les damos placebo, o no sé, o sea, no hay estudios así, y ellos se esmeran en decirte que sí los hay y te siguen compartiendo bibliografía que no tiene nada que ver. Y ahí dices, mi estimado, no lo estás leyendo. O sea, nada más, no sé si lo vendas o qué onda, y nada más quieres engañar a la gente, no lo sé. Hay una auténtica maravilla. Ellos dicen que tienen un estudio realizado en Uganda sobre que eran 200 pacientes o 300 pacientes, los cogieron y había 154 que estaban, porque dicen, en el libro que he estado hojeando, de Andreas Kalker, un genio, que cogieron 300 pacientes y que solo 150 tenían malaria. Y a los 250 dijeron, bueno, pues con esto no hacemos nada. Es decir, el grupo control, no. Les dieron dióxido de cloro y 143 se curaron en 24 horas. Y los otros 11 a las 48. Que lo hicieron junto con la Cruz Roja. Dicen, la Cruz Roja no ha admitido nunca este estudio. Dicen que la Cruz Roja borró las pruebas del estudio y lo eliminó. Y esto por un lado, ¿vale? Es decir, que la Cruz Roja elimina el estudio. Y luego Jim Humble, por ahí también dice que había pruebas, pero que han desaparecido. Es decir, yo puedo entrar en la Deep Web y comprar armas y cocaína, pero no puedo encontrar las pruebas del estudio de Uganda ni del estudio de Humble. Y además usan el argumento de que han destruido las pruebas para decir, funciona. Y como funciona, como han destruido las pruebas de que funciona, es prueba de que funciona. Yo es que es algo que alucino. O sea, cuando estudiaba silogismos en latín, no me explicaron eso. Es decir, si no hay ninguna prueba, no puedes decir que funciona. Y no puedes usar el argumento de que no hay pruebas, las pruebas están destruidas, para decir que funciona. A mí es algo que me dejó alucinado. En el libro de Kalker habla, obviamente, de las probabilidades, de las propiedades químicas del dióxido de cloro, tal. Solamente habla mucho de química inorgánica, pero no habla de química orgánica. Y ya no te digo de farmacología, farmacodinamia, o vamos, nada parecido, o farmacotoxicidad. Hay un párrafo en un libro que tiene unas 90 páginas, hay un párrafito que hace mención a cómo va el dióxido de cloro que yo ingiero hacia la sangre. Dice, alcanzaría la concentración en sangre en tanto tiempo, la máxima, y luego a las 72 horas se elimina por completo. Dice, los doctores tal, tal y tal. Y yo leo esto y digo, joder, y o sea, una prueba tan fuerte de cómo hay una biodisponibilidad del fármaco y tal, y no la explotas más, no me lo puedo creer. Me voy al estudio, el estudio está hecho en ratas, es del año 1970, publicado en el 79, publicado en el 84. Estamos hablando de hace 40 años. O sea, que la evidencia que están utilizando ahora es un estudio hecho en ratas hace 40 años. Pero no solo eso, sino que estos mismos autores de ese estudio hacen otro a posteriori, indicando la toxicidad que se produjo en esas ratas. Pero ese no lo nombran. Claro. Claro, ahí hay un sesgo de elección en el metaanálisis que están realizando, que es que para decirles no, o sea, no se puede hacer. O sea, si le quieres vender agua a la gente, véndesela. Digo, le pones una botella de vidrio, unas letras monas, haces que la promoción es Charlie D'Amelio y le cobras $50 por un litro. Lícito. Pero tío, eso no. Eso no. O sea, decirle a la gente que se puede curar el cáncer en casa es que es mentir.
mentir descaradamente. Bueno, tanto mentir que este hombre estuvo detenido en España, lo detuvieron en Ibiza. En España, el dióxido de cloro o el MMS, que es ya lo máximo, solución milagrosa. Es que es para pegarse un tiro. Es que ni en la teletienda, o sea, ni las plantillas Wokfit te las venden de esa manera. Es alucinante. Entonces, no se puede justificar de ninguna manera. En el libro este dicen, con términos, es que los tengo apuntados porque es alucinante. Sí, sí. Dice que cura. Bueno, la lista es espectacular. O sea, enfermedades bacterianas, víricas, enfermedades autoinmunes, cáncer, de todo. Pero luego usa términos tan técnicos como que cura el cáncer de pierna. Da igual que sea de parte dura, de parte blanda, da igual. Todo. El dolor de espalda, da igual qué tipo de dolor de espalda sea, problemas de estómago, problemas respiratorios, pero no te dice cura de esta manera o cura de esta otra. No, te dice que lo cura. Tira, pa'lante. Y allá tú. Pero de verdad no puede ser. Yo sé que nadie que esté usando dióxido de cloro va a ver esto y va a decir, tenéis razón, no lo voy a usar más. Nadie. Porque el hablar de una manera tan brusca como lo estamos haciendo tú y yo a alguien que cree en algo, probablemente incluso haga que retroalimente y diga, estos me están timando porque me siento agredido en lo que me están diciendo, en la forma en la que dicen, tal. Entonces, de esta forma que estamos actuando tú y yo, nadie que esté usando ahora mismo va a dejar de usarlo. Nunca. Si hay que hacerlo, o hay que hacerlo de manera casi individual, de una manera muy tranquila, muy pausada, sin hacer comentarios agresivos, nada por el estilo, porque si no es imposible. Lo que estamos haciendo es para justificar ante quienes nos están viendo o a lo mejor quien tenga dudas, pero es que hay que hacerlo, porque si tú y yo no hacemos esto, quien esté en la balanza o esté en la duda va a decir, hostia, es que igual lo del dióxido, porque yo me he leído el libro del Cáceres este y llegó un momento que dije, hostia, es que igual tienes razón, pero fue un momento. Lapsus brutus, dicen. A veces me lo mandaron, pues, una persona que me sigue y dice, es que léelo porque está increíble. Y igual, ¿no? Dices, o sea, esto es, que dámelo ahorita, ¿no? A ver, échame el dióxido de cloro acá. Pero luego empiezo a leer toda la bibliografía que tienen y hay uno, no sé si es el mismo que menciona este de las ratas, donde ponen precisamente qué ocurre a nivel, o sea, en cuanto el dióxido de cloro entra en contacto con materia orgánica, lo que sea, ¿no? Por esto, esta capacidad tan oxidante que tiene, esta reducción, ¿no? Y ya es CLO, signo de menos que clorito, ¿no? Uh-huh. Y siempre te dicen, es que no es clorito, es dióxido de cloro. Es que eso es en lo que se transforma después, ¿no? O sea, ya está comprobado. Por eso hay un meme, no sé si lo has visto, creo que lo mandaron en el grupo de ciencia, donde dióxido de cloro, esófago, ¿no? Y el virus, y está el dióxido de cloro poniéndole la madre al esófago. Pues claro, porque en cuanto tiene contacto, o sea, ¿quién te garantiza? No va a llegar ni al estómago, ¿no? Bueno, quién sabe. Otra cosa que yo pienso que sí está pasando mucho, porque bueno, ya desafortunadamente estaba viendo casos de personas confirmadas de intoxicación por dióxido de cloro, que antes decían que no había ninguna, y claro, se están tragando no sé cuánto, porque aparte lo están preparando ellos, y no sé si has visto los videos en donde es, échale, aquí está el dióxido y aquí ácido clorhídrico, y ahora, o sea, estás dándole a la gente material para matarse, ¿no? Porque, vaya, si se equivocan, no sé si lo has visto, pero cuando en alguna receta, ¿no? Les pones una dosis, 10, y ellos leen 100, y entonces, es que el doctor me dijo, no, es que leíste mal, no eran 10, no 100, ¿no? Entonces, así de fácil es equivocarse. Y entonces, es muy fácil que yo agarre, y por el famoso efecto placebo, esto es dióxido de cloro, y es agua, ¿no? Y quizás le echo un colorante vegetal para que se vea ahí medio amarillo, pero entonces, como la inmensa mayoría tiene unas broncas que llegan a ser hasta psicológicas, Y necesitan eso, tragarse algo para sentirse bien, pues esa es su escapatoria. Yo estoy de acuerdo contigo. Las personas que tienen esta cuestión, es como si yo me pongo a convencer a un fanático religioso de que está diciendo estupideces, ¿no? A ver, no digas tonterías, esto es imposible, pues no lo voy a convencer a él, pero es bien importante, como tú lo mencionas, porque no sabes quién está viendo alrededor, no sabes quién anda en el limbo de será o no será, y entonces cada quien con su estilo va a lograr convencer, ¿no? Porque esa es la cosa, que nosotros entendemos el riesgo que tiene. Que si bien pueda estar ultra diluido, pues no va a servir de nada, ¿no? Pero luego a veces yo me la pienso, porque es quitarle a la gente esa esperanza de que con su solución milagrosa está curándose, ¿no? A pesar de que no está haciendo absolutamente nada. Pero ya
después cambió de parecer cuando veo que la gente está preparándolo en su casa con ácido clorhídrico o cítrico. No, pero de verdad, sí, es que agarra ácido clorhídrico y échale. ¡Wow! O sea, ¡qué peligroso! O sea, es muy peligroso dejar que esto suceda. Y pues hace falta educación y mucha chamba de nuestra parte, pero queremos dejarles bien en claro que estamos hablando con evidencia científica. O sea, Guillermo se puso a leer el maldito libro ese que... Y yo también me lo puse a leer cuando me lo mandaron. Dije, ¿en serio voy a...? Bueno, ¿no? Pero así textual lo pone. Cura diabetes, cura autismo, cura... Pero, o sea, ¿cómo, no? ¿De dónde están sacando? Y claro, es muy fácil poner a este cuate que además, pues, salen a la luz. Sí, pues sí es doctor, pero en bio no sé qué, de las terapias alternativas, en una universidad que ni existe. Creo que es economista, ¿no? Pero a él lo ven como el mártir, como el héroe atacado por Big Pharma y el nuevo orden mundial, ¿no? O sea, es que no quieren dejar que la gente esté sana. Eso a mí me cuesta mucho trabajo, pero pues es la realidad. O sea, te los echas encima como si fueras, eres un asesino, ¿no? No quieres que nos curemos. Y pues no es así. Pero así se percibe. Claro. Hay gente que lo percibe así. Mucha de esa gente, yo entiendo que todos tenemos problemas y que encuentras algo para canalizar la ira que te provocan tus problemas o tus frustraciones y tienes que atacar algo. Es como una enfermedad autoinmune en tu cuerpo. Tu cuerpo te ataca y de hecho, bueno, tiene algo que ver con el coronavirus, pero bueno. La gente reacciona de una cantidad de maneras diferentes. Entonces, la forma en la que reaccionamos viene por cómo somos o por lo que estamos pasando. Si yo he tenido una mala experiencia con un médico, aunque sea, no sé, ni siquiera sea profesional, sea personal, ya voy a empezar a desconfiar, voy a empezar a tener problemas. O no solo yo, sino mi tía, mi primo, le ha pasado algo a alguien, ya, es que ese fue a ese hospital y no salió. Joder, muchísimos. Porque es que estaba muy malito. Es que daba igual que fuese al hospital, no salió. O sea, no lo mataron en el hospital. Esa persona estaba muy enferma y no pudo salir. O sea, pero es que yo no voy al hospital, porque como vaya al hospital, que eso es algo muy típico en gente de España, si voy al hospital algo me encuentran y me matan. No. No funciona así. Si tú vas al hospital, si tienes algo malo, te lo van a encontrar porque se dedican a eso. Y te van a tratar. Pero es que si tú no hubieras ido al hospital, a lo mejor en lugar de estar tipo durante 15 años o el resto de tu vida, en 3, pues ya no estabas con nosotros. Entonces, el salvador o el decir, todos van contra este y como todos van contra este o porque todos van contra este es porque es bueno. No puede ser, o sea, no todo el mundo es Robin Hood. O sea, también había gente mala. Y gente que tiene seguidores y gente que monta sectas y mata a 80 envenenándose todos. No por tener seguidores ni porque te estén persiguiendo, eres bueno. No tiene nada que ver. Ni siquiera quiere decir que estés haciendo el bien. Nada que ver. Además, decías antes del libro. El libro, léetelo porque merece mucho la pena. De hecho, tienen una parte de testimonios que es una maravilla. Yo voy a mandar un testimonio para la siguiente edición, a ver si me lo publican. Porque, decir, tienes testimonios de cuántos, miles. Genial, es posible que te hayan troleado 1,000 tíos, pero los publicas como pruebas. Pero, ¿de verdad tenemos que tomarnos eso de una manera seria? O sea, estos mismos tíos son los que te dicen que ellos no tienen ninguna responsabilidad de lo que te pase si tú usas esto bien o mal. Yo no puedo hacerme responsable de cómo tú lo uses. Y además, el Jim Humble, el descubridor de del uso, no el patentador, ni mucho menos, de este uso de dióxido de cloro, que se fue a Sudamérica, al Amazonas, que curó a los suyos de malaria o en África, no sé dónde, tal. Y dice, en lugar de encontrar oro, encontré la salud. No, encontraste oro, pero oro en condiciones, vamos, porque estás timando a medio planeta. Ellos mismos dicen que el MMS o el CDS no cura ninguna enfermedad. Eso lo pone en su página web. Y lo dice también Kalker. El MMS, el dióxido de cloro, no cura. Te curas tú. Pero el dióxido de cloro te ayuda a eliminar toxinas y mata
todo lo que no sea un organismo pluricelular. Pero, ¿tú te estás oyendo? O sea, ¿tú de verdad entiendes lo que estás diciendo? Es imposible. O sea, no tiene sentido. Tienen un caso en el libro en el que dicen que han curado a 74 niños con autismo. ¿Cómo? ¿Cómo has hecho eso? Les di dióxido de cloro. Y ya. Y después me fui con la misma botella de dióxido de cloro y curé a 50 tíos de cáncer. Y luego a otros 50 de VIH con la misma botellita. Pero, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad podemos pensar que eso es posible? Yo es que no, a mí se me escapa. Se me escapa que entiendo que hay gente que lo ve fácil. Dice, pues como son enfermedades, todas son iguales. O por cierta ignorancia, porque al final la ignorancia es el mayor problema que tenemos. Pero ¿qué es inevitable la ignorancia? O sea, que todos somos ignorantes. Yo soy un ignorante en un montón de cosas. En esto no. Pero en un montón de cosas soy un ignorante total. Entonces, si se aprovechan, se pueden aprovechar de mi ignorancia para venderme un piso o para venderme un coche. Yo no tengo ni idea de coches. Pero ni idea. Me lo colocan y me timaron. Pues esto pasa exactamente con el dióxido de cloro. Te lo colocan y te timaron. Es más barato rezar. Y igual de efectivo. Porque los milagros ocurren con dióxido de cloro o rezando. Puede ocurrir un milagro. Pero va a ser eso. Un milagro. Entonces, reza. Prefiero que reces a que tomes dióxido de cloro. De acuerdo. Ah, Guillermo, pues este es un tema que ahorita a mí me gustaría, antes de que se nos corte esta transmisión, porque me daría mucho coraje que no se guarde, necesitamos hacer mucha chamba, porque me queda claro que ni tú ni yo vamos a dar recomendaciones sobre autos, porque yo también, a mí también me pueden ver la cara, pero bueno, podemos aprender a estudiar, y qué bueno reconocer, no sé, no es mi área, voy a buscar a alguien que sepa, ¿no? Ese es un claro. Problema que no lo sabemos todo. Ahorita, por esta situación, y la gente te empieza a ver como, es que él sabe lo todo, ¿no? Pues que tú lo sabes todo. ¿Qué? No, pero sí estudié, cabrón, tengo un puto doctorado, dos maestrías, una carrera, o sea, sé de lo que hablo, ¿no? En esta situación, pues sí, no me hables de carro, no me hables de derecho, no me hables de... Pero en cuestiones de esto sí te puedo yo platicar cómo está la situación, ¿no? Y ayudar, porque aparte esa es otra, ¿no? Es como que no compres dióxido de cloro, compra la sustancia milagrosa del Doc Pharma, ¿no? Y tómala, papá. Pues no, cabrones, o sea, no hay ningún interés, güey. Pero bueno. ¿Qué cosa? Pero bueno, Guillermo, entonces me gustaría de veras darte las gracias. Esto fue muy, yo creo que esto va a ayudar a muchas personas. Ya se vamos pasó, ¿eh? Ya se nos pasó. Tenemos 5 minutos, pero me gusta ir concluyendo, sobre todo para que tengas la última palabra, de a ver cómo concluirías este tema, qué hay que hacer. Pero mientras, pues bueno, yo reconozco que tu experiencia, tu calidad de persona, cómo lo estás haciendo de la mejor manera y aprovechando este tiempo y estas redes sociales para educarnos a los que no somos expertos en el tema. De verdad, te agradezco y me gustaría saber cómo ves el panorama, qué conclusión nos das respecto a esto de las sustancias, a esto de los fármacos, cómo nos quedamos tranquilos, nos preocupamos, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos muy locos ya? ¿Pero en relación al dióxido de cloro o los fármacos en general? A la situación de la pandemia respecto a los charlatanes y a lo que estamos viendo en cuanto a investigación. Bueno, primero decirte, Nico, que este es mi primer directo y estoy muy contento de que la primera vez sea con alguien tan especial como tú. Ay, no me hace llorar. Ajá. Pero en cuanto a la pandemia, nos queda mucho tiempo. Viviendo con el virus, pero muchos años. ¿Cuántas enfermedades hay erradicadas que sean de este tipo? O sea, que tengan vacuna. La polio y... ¿Vacuna? Ya, la viruela. Viruela. La viruela, la polio, que ha sido al final erradicada en África. Uh-huh. Y yo no sé si habrá alguna parte de Asia o algún sitio de Sudamérica que a lo mejor haya algo, pero están en ello. El coronavirus ha venido para quedarse. O sea, igual que hay, decías otro día en una noticia, ha aparecido la peste. Pues puede aparecer la peste, claro, en algún momento. Ha vuelto el SARS, el MERS, en tal sitio.
puede ocurrir y volverá a haber casos de coronavirus. Esto es inevitable. Tenemos que aprender a vivir con ello y confiar en algún punto en que los que están trabajando en nuestro alrededor nos ayudan de verdad. Porque, bueno, yo desde mi humilde farmacia sé que he podido ayudar a mucha gente. Sé que mi mujer desde el hospital ha podido ayudar a mucha gente. Mi cuñada desde su hospital, que es enfermera, también ha ayudado a mucha gente. Los científicos que están desarrollando las vacunas van a ayudar a mucha gente. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos. Porque esto es algo relativamente nuevo. No nos hemos enfrentado nunca, por lo menos en la era más moderna, a una pandemia global mundial como esta, en la que cualquiera puede estar infectado, cualquiera puede infectarte. Es muy difícil de hacer. Entonces, lo único que podemos hacer es reducir las pulsaciones, reducir las revoluciones y, estando calmados, intentar ir estudiando, ir explicando todo lo que va ocurriendo. Pero si lo que queremos hacer es... No vamos a llegar a ningún sitio, a buen puerto. Nunca. No nos queda más que esperar, convivir con lo que tenemos ahora mismo. Y me ponen el bozal, no puedo hablar, ¿no? O sea, a mí se me oye perfectamente a través de la mascarilla. Nadie me ha callado la boca. Y si creo que tengo que decir algo, lo voy a decir. Pero las oportunidades que tienen los charlatanes en ese tipo de situaciones son brutales, son enormes. Porque la desesperación de la gente y el miedo de la gente es real. Aquí tienen parte de culpa los medios de comunicación, que muchas veces tergiversan informaciones, porque la evidencia científica, que no hemos podido hablar mucho del tema, necesita de tiempo. Pero la era de la inmediatez en la que vivimos te exige que tú des informaciones, pum, 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 una tras otra, que satures. Los medios de comunicación están sujetos a proporcionar información de manera constante, una tras otra. Saturar de información. Y muchas veces eso es un problema, porque no se contrasta siempre la información de manera correcta. Porque necesitas publicarlo ya, necesitas publicarlo ayer, si es posible. Entonces hay muchas veces que dibujan un titular y la gente ve el titular, lee el artículo entre líneas y se queda con el titular. Como por ejemplo, la nueva cura del coronavirus, ivermectina. Pista, a por ella. Ni me lo leo. Tal, porque en el momento que me lo lea, si el periodista se ha informado bien, primero, está cometiendo un acto de deslealtad poniendo ese tipo de titular. Y segundo, si se ha informado bien y lo pone toda la información, es posible que el ciudadano promedio no entienda todo lo que le está contando. Si no se lo pone de una manera en la que todo el mundo pueda entenderlo. Entonces, los charlatanes viven de la incertidumbre. Igual que antes había gente que vendía pociones por los pueblos, que eso ha existido toda la vida y en todas las partes del mundo, pues estos venden pociones por internet. Y es igual de fácil. Tú cuentas un rollo que la gente te entienda y volvemos al fútbol. La gente entiende el fútbol. ¿Tú te imaginas a alguien retransmitiendo el desarrollo de un fármaco? A un comentarista. Paco coge el matraz, pipetea. ¡Ay, metilación! ¡Ha metilado! Nadie dice, ¿esto qué es? No lo entiendo. Pero lo otro sí. Y como lo entiendo, lo puedo defender. Y si yo puedo defenderlo, pues te compro el argumento. Y ahí es donde están los charlatanes, en esa parte de la ignorancia y de el miedo. Pero es que no podemos hacer otra cosa más que intentar educar desde los púlpitos que tengamos. Desde el mostrador de la farmacia, yo entré en redes sociales pues un poco para curiosear, tal, pero al final me he dado cuenta de que, joder, es que es muy necesario que haya un contrapunto a todos los charlatanes que hay en redes sociales. Porque yo hago educación micro en el mostrador de la farmacia con cada paciente que entra. Pero si no hago educación macro, me siento mal. Y digo, joder, es que estoy perdiendo oportunidades realmente de que haya alguien que a lo mejor me equivoco. De lo que estoy defendiendo yo puede que me equivoque, pero con lo que sabemos hoy, yo sé que no me equivoco. Dentro de 20 años te estabas equivocando. Y te diré, claro, me equivocaba. Te doy la razón, me equivocaba. Pero dentro de 20 años, con lo que sabemos ahora, no podemos defender otras posturas que no sean estas. De acuerdo. Qué bonito lo que comentas. Hay que, cada quien desde su trinchera, sea atrás de en la farmacia, sea en la clínica, en la granja, si tienes conocimiento, claro, compártelo. Ayúdanos, de verdad. Cada vez somos más.
pero no somos suficientes. Estas personas, estos charlatanes, esta gente que igual y no es de la no es una mala intención, simplemente de veras viven en esta situación de demencia y de ilusión, pero están haciendo daño, y nosotros desde la perspectiva del conocimiento y desde la perspectiva científica necesitamos contraatacar y poner nuestra parte y ser igual de ruidosos, pero con bases, con evidencia científica y con la mejor intención de ayudar, y ayudar con conocimiento y con bases, no una buena intención sin conocimiento, que va a ser una tragedia. Hacerlo, de verdad que yo admiro mucho lo que haces, cuando tú en estos momentos de comedia como ahorita con lo del fútbol, digo que a mí me da mucha risa, pero aparte, personas, es a lo que voy, o sea, si tú desde una, digamos, un estilo un poco más serio de transmitirlo, vas a conectar con un público específico, que en mi caso yo te escucho hablar y a mí me capturas todo el minuto del video, ¿no? Y digo, esto es impresionante, ¿no? Ahora, la misma información la puede transmitir, no sé, Cristian Assad de una postura de comedia, ¿no? Sí. Más desmadre, yo también con desmadre, ¿no? Ahí está doctor Mika, está doctora Mauri, está Lady Science, que por aquí nos pasó a saludar, ¿no? Entonces, todos, el punto es que, como tú dices, si nos llegamos a equivocar, pues bueno, en 20 años sí. Esa es la diferencia, que la ciencia con la evidencia se va actualizando. No vamos a ser iguales todo el tiempo porque vamos a tener más pruebas. Ajá. Y tenemos eso en nuestra sangre, el reconocer ya cambió la cosa y no pasa nada. Ahora es esto, ¿no? Pero la gente quiere la inmediatez y quiere que siempre sea igual. Pues no, aquí no va a ser y ni modo, pues hay que trabajarle. Totalmente de acuerdo. O sea, no te pongo ni una coma. Pues Guillermo, muchísimas gracias por haberme regalado este ratito de tu tiempo. A ti, Nico. Me la pasé increíble, ojalá te animes más, ya están pidiendo por acá que te metas a YouTube también, sigan a Doc Pharma, me cae que no se van a arrepentir, porque es información completa, es información, ya les di sus credenciales en un principio, ¿no? Todo lo que he estudiado y cómo lo hace de la mejor intención, por favor, Doc Pharma, y aquí está su perfil en de Instagram. Esta conversación se va a guardar la hora y cachito que nos aventamos, y pues muchas gracias, Guillermo. Igualmente, Nico, muchísimas gracias a ti, un abrazo grande. Cuídate, ya nos veremos por allá, un abrazo. Cuídate, bye, gracias a todos.